Hola a todos, soy Pedro Santos. Bienvenidos al canal del Búho entre Libros. Hoy con el Book Haul, las novedades que entraron en casa en diciembre del 2019. Sí, diciembre del 2019. Hoy con un poquito de retraso. Bueno, nos iremos recuperando. Han sido demasiadas cosas en diciembre y en enero y no ha habido manera de ponerlas. Y yo pensaba que diciembre, pues como que me iba a saltar el book haul, porque yo en diciembre, ¿qué libros van a entrar si en diciembre no hay novedades? Menos mal, porque han sido 10, 12, 13, no sé. Luego al final echamos las cuentas. O si no, ya que las vaya echando el buito, que todo vale. Muy interesantes además, muchas de ellas. Incluso alguna llegada en el último momento está entre mis favoritos del 2019. Así que vamos a empezar. Imperio, de Augusto Ferrer Dalmau. Esto no es una novela. Como veis, arranco con un libro diferente, que ya me gustó mucho cuando lo vi, pero aún me ha gustado más cuando lo he tenido entre mis manos. Porque sus ilustraciones son preciosas, ¿no? Una maravilla. Unas ilustraciones sobre los tercios españoles, sobre su lucha en el imperio, ese imperio que ellos contribuyeron a mantener y a crear. Preciosas, ya os digo. Además, viene acompañado un texto que a mí me ha gustado mucho, de María Fidalgo Casares, en el que nos cuenta un poco la historia de estos tercios, cómo actuaban, cómo eran. De verdad, me ha encantado. Si os gusta un poquito la pintura, o esta pintura, a él le llaman el pintor de batallas, Augusto Ferrer Dalmau, no lo dudéis, este libro os va a gustar. Un libro muy recomendado por Arturo Pérez Reverte. Sí, normal, con lo que le gusta los tercios y su capitán a la triste, pues normal. Cristina López Barrio, Rómpete corazón. Esta es una autora que tiene muchos seguidores, todos hablan muy bien de ella, y este es un libro que les va a sorprender seguramente, porque es muy diferente a lo que ella ha escrito habitualmente. Aquí en el canal podéis encontrar la entrevista que le realicé a la autora hablando sobre este libro, sus particularidades. Una novela contada por cinco voces, cinco protagonistas que nos van narrando la historia en primera persona, que aparentemente arranca como una novela negra, pero que luego no es exactamente una novela negra, por mucho que haya desapariciones. Ya sabemos, desaparición, novela negra sí, pero tiene sus peculiaridades, a pesar de que sí, que también hay un policía. Porque casi casi esto es como un cuento moderno, un cuento basado en el de la Bella Durmiente, que pero con unas connotaciones muy diferentes. La verdad es que esta novela está muy, muy bien, pero hay que cogerle el ritmillo, cuesta un poquito a veces arrancar, porque la vamos cambiando no solamente de narrador, que es lo más sencillo, sino de momentos. Vamos adelante, atrás, pero no siempre volviendo al mismo momento de atrás y al mismo momento de adelante. Unos saltos que al principio pueden despistar un poco, pero la novela merece la pena. Amelia Noguera, El paseo de los canadienses. Esta es una novela histórica que está en el top 5 de mis mejores novelas históricas del 2019. De hecho, en diciembre hay dos novelas históricas que entraron en ese top, que nos va a hablar sobre un cruento suceso durante la Guerra Civil. El bombardeo que tuvo lugar en la carretera de Málaga a Almería, cuando persona civil, porque eran todos mujeres, niños básicamente, huían cuando estaban a punto de entrar las tropas nacionales en Málaga. Es ante todo la historia de una amistad, la amistad de dos niñas de muy diferente clase y condición social que coinciden en ese camino y que tienen que sufrir muerte a su alrededor. Muy recomendable, sí. La chica salvaje, de Delia Owens. Un libro que entró a finales de año y que directamente entró, si no al número uno, al número dos
de los mejores libros que leí. No creo que encontréis nadie que os haya hablado mal de este libro. La historia de una niña va a ser uno de estos que se llaman libros de crecimiento, porque arranca desde su nacimiento hasta ya su madurez, que es abandonada por todos. Primero se va su madre, luego se van sus hermanos, y un día su padre no vuelve. Y ella está sola en medio de unas marismas y allí tiene que sobrevivir. Un libro que nos habla del amor a los libros, que nos habla de la naturaleza, un libro en el que la naturaleza está muy presente, un libro que tiene su toque de novela negra, que tiene su toque de thriller legal, pero que es sobre todo un canto de amor a la naturaleza. Un personaje, el de la protagonista, que de verdad hay momentos en que te encoge el corazón. ¡Qué maravilla de novela! La segunda expedición, de Alan Pitronello. Esta es la novela ganadora del certamen de novela histórica Ciudad de Úbeda. Una historia que nos va a llevar a los albores de la conquista española y a la expedición que tiene lugar a la isla de Yucatán. Me diréis, Yucatán no es una isla, es una península. Sí, sí, pero eso no lo sabían. Y fueron a una isla. Otra cosa es lo que encontraron allí. La historia de un joven, de cómo por eso malentendido honor se ve envuelto en una serie de circunstancias que lo obligan a formar parte de esta expedición. Una expedición que será el anticipo de la conquista de México por Hernán Cortés. Sí, porque allí lo que descubrieron, aunque no lo contaron, es que aquello no era una isla, que aquello era el principio de un gran imperio. Hierba de Brujas, de Toti Martínez del Cea. Sigo con novela histórica, porque esta lo es, y nos lleva al año 1525, en una de las últimas grandes purgas de brujas, y entre comillas lo de brujas, porque en realidad aquello fue más que nada una persecución política. Una gran novela histórica, como no podía ser otra cosa, escrita por Toti Martínez de Lecea, con una mujer muy fuerte. Claro, es que en las novelas de Toti Martínez de Lecea sus mujeres son mujeres con fuerza, con garra, con potencia, y esta también lo es. El enigma de las brujas, de Magda Kingsley. Sí, ha salido la segunda vez, por segunda vez, la palabra brujas, con lo cual seguro que tengo problemas en YouTube para decirles que no, que de verdad, que esto es un contenido apto para todo tipo de públicos, que aquí no voy a hablar, bueno, niños no, pero me refiero que no pasa nada con este vídeo, que no estamos hablando ni haciendo propaganda de las brujas, porque este en el fondo es una novela que ha llevado el premio Círculo Rojo a la mejor novela de suspense, y es un libro que muy vendido, es un autopublicado. Muy vendido porque no deja de ser una novela de intriga, que estoy pendiente de leer, de una mujer que acude a Santiago de Compostela para el entierro de su madre, a la que lleva sin ver desde que tenía 10 años. Y una vez que llega allí, pues como que parece que no quieren que se vaya, hay gente empeñada en que no se vaya, y se ve envuelta en una trama de sectas satánicas y de redescubre la historia de su familia. Todos me han dicho que está muy bien esta novela, y yo tengo que leerla, se lo he prometido a la autora. Valquirias, de Iñaki Biggi. Aún no lo he desenvuelto, viene bien forradito, pero tengo que leerlo porque es una historia muy interesante que ganó el premio Ciudad de Úbeda, el premio a la mejor novela histórica que ellos votan, publicada en el 2019. Y esta es una historia de valquirias, de mujeres vikingas, guerreras. Los vikingos vinieron a España, remontaron el río Guadalquivir y les dieron para el pelo y les dejaron presos. Para negociar, las mujeres, que se habían quedado en casita, pues tenían que negociar, pero pedían un rescate altísimo, así que ellas mismas organizaron una expedición y fueron a su rescate.
¿A qué tiene buena pinta? Mujeres guerreras, sí. Por sus maridos, para rescatarlos, para que no se diga. Dune, de Frank Herbert. Sí. Gran novelón. Además, esta es una edición especial, es una reedición que viene también con algunas ilustraciones y son nada más y nada menos que 780 páginas. Este es un libro que yo leí hace muchísimos años y que me encantó, la saga de Dune, que tiene película y que quiero comprobar qué visión tengo ahora de esta novela, que tanto me gustó en su día. Estos desiertos, estos gusanos que iban por el interior del desierto y luego salían, que es la imagen un poco de la portada. Os contaré, porque a veces uno se lleva desilusiones cuando vuelve a su juventud con libros que le marcaron y encuentra con que no es lo mismo, no. La maestra, de Carmen Gurruchaga y Mariló Montero. Esta es una novela histórica que nos va a llevar a principios del siglo XX, al año 1915, a la fundación de la residencia de señoritas. Tengan en cuenta que era una época muy diferente, que en la universidad no se podía estudiar, que las mujeres prácticamente no tenían acceso a la formación, y esto era lo que pretendía precisamente esta escuela de señoritas, por la que pasarán personajes tan célebres como Zenobia Campurbrí, Clara Campoamor, Victoria Kent, Josefina Carabias o María Zambrano. Una novela histórica sobre el feminismo. Delirio en Rama, de Rafael Estrada. ¿Acabo? No acabo. Voy a contaros uno más. Esta es la tercera entrega del inspector Proaza. Juanito, para sus amigos. El tercer caso, que como han pasado como 2 años más o menos en la publicación de cada uno, tienes la concepción de que el tiempo ha ido pasando, y sin embargo, los tres libros transcurren en el plazo de 2 semanas, con lo cual tu concepción de que Juanito ha madurado, pues no tanto, y le siguen llamando Juanito y él se enfada mucho. Como es un novato, apenas lleva 2 semanas. En 2 semanas ya ha resuelto 2 casos complicadísimos, pero sigue siendo un novato, así que le da pues algo en lo que no pueda meter la pata, ni se pueda complicar. Y qué más sencillo que el suicidio de alguien que delante de las cámaras de televisión, cuando alguien ha ido a embargar el piso, se ha tirado y se ha matado. ¿Ya? Pues claro, pero como está Juanito por medio, el caso no va a ser tan sencillo como lo planteaba. Me ha gustado, este autor me gusta mucho y Juanito Proaza se las trae. Qué gran novela, sí. Y decía que no había acabado porque por casa también pasó, vía préstamo de la Biblioteca Municipal de Móstoles para el Club de Lectura de la Biblioteca, Nada que no sepas, de María Tena. Una novela que me ha gustado, ha habido división de opiniones entre los participantes en el club de lectura, pero a mí me gustó porque es una novela que, aunque arranca o aparenta arrancar casi como una novela negra, ¿qué pasó con mi madre para que un día nos cogieran a los dos hermanos y nos llevaran de vuelta desde Montevideo a Madrid? Sí, pero en el fondo es la búsqueda de una mujer en crisis matrimonial, de cuál fue la historia de su madre, cuál fue la vida de su madre, pero sobre todo es recuperar un pedazo de su infancia, el momento más feliz para ella, que fue su estancia en Montevideo, una Montevideo alegre, viva, claro, que tampoco era Montevideo, era un barrio muy concreto de Montevideo, de gente con posibles y muy intelectuales. Y ahora sí que he acabado. Bueno, me queda todavía el bujaudelero, pero eso vendrá cuando venga. Y si no te lo quieres perder, ya sabes, suscríbete, le das a la campanita y así nos vemos. ¡Hasta pronto! Y gracias por estar ahí.